Franklin y el tesoro del lago. ¡Tierra a la vista, contramaestre Caracol! ¿Preparados para buscar el tesoro pirata, compañeros? ¡Sí, capitán Franklin! ¡Es justo ahí, capitán! ¡Ahí, bajo ese árbol! ¡Ah! ¡Vamos a por ese tesoro! ¡Quietos ahí, gusanos! ¡Antes tendréis que veroslas conmigo! ¡Oso! ¡Oh, lo siento! ¿Y ahora cómo la cojo? ¿Simples galletas? Galletas no, doblones de oro. Había más, pero me entró hambre esperando. ¿Te las vas a comer, Castora? Te las cedo. Además, tengo que irme. El verano se acaba y mi madre y yo vamos a ir a comprar las cosas del cole después de comer. ¿Comer? Yo también me voy. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Y no lo olvides, Franklin, me toca a mí ser capitana. Adiós, chicos. ¿Quieres comer en mi casa, Caracol? Pues claro. ¡Qué divertido! Sobre todo cuando hemos salvado a Castora. Sí, pero imagínate que nosotros fuéramos héroes de verdad. Sí, vivir aventuras de verdad. Seguro que los héroes se van a la cama tarde y hacen lo que quieren. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa, Franklin? ¿Franklin? Creo que hay alguien en casa de mi tía Lucy. Mira, la puerta está abierta. ¿Tu tía vive en esta casa siniestra? Hace tiempo que no. La última vez que estuvo aquí yo era un bebé. No irás a entrar, ¿verdad? Claro, a lo mejor ha vuelto. ¿Y si no ha vuelto? A lo mejor tenemos la oportunidad de ser unos héroes. ¿Hola? ¿Tía Lucy? ¡Tía Lucy! ¡Soy yo, Franklin! ¡Guau! ¡Es mucho más siniestra por dentro! ¡Todos estos trastos eran suyos!
Sí, es arqueóloga. ¿Qué? Arqueóloga. Es alguien que viaja por todo el mundo buscando cosas raras. Como esto de aquí. Por eso está siempre fuera. ¿Quién anda ahí? Ah, Harriet, esas son margaritas, no hierbajos. ¡Oiga, caballo! ¡Hay correo! Adivina quién manda esta carta. Nadie más decora los sobres así. ¿La tía Lucy? Muy bien, Harriet, la hermana pequeña de papá. ¿Es pequeña como yo? No, la tía Lucy es mayor, pero más joven que papá. Bueno, a ver qué dice. Dice que viene de visita, pero no dice cuándo y tampoco tiene remite, ni sello. Pues estaba en el buzón. ¿Has visto un fantasma? ¡Un fantasma, no! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! Sí, en casa de tía Lucy. Pues claro, ahora empiezo a entenderlo todo. ¡Venid conmigo! Sabía que te encontraríamos aquí. ¿Has tardado en darte cuenta, hermano mayor? ¡Tía Lucy! ¡Oh! ¡Sí, es el Capitán Franklin! ¡Oh! ¡Y tú debes de ser la pequeña Harriet! ¡Qué alegría verte, hermanita! Hacía mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo has llegado, Lucy? Anoche, muy tarde. Estaba cansada, por eso no he venido antes. Los chicos acaban de venir de tu casa. Tú no sabrás nada del monstruo que han visto allí, sí, ¿verdad? Tenía una cabeza enorme, con los ojos rojos y los dientes afilados. Pues no era yo. ¡Oh! Seguro que era mi ahijada. ¿Eh? ¿Su ahijada es un monstruo? ¿Cuándo vamos a conocerla? Esta noche. He pasado por casa de mamá al venir y quiere dar una fiesta de bienvenida para mí. ¿Os apetece ir? ¿Una fiesta en casa de la abuela? Creo que eso es que sí. Bien. Bueno, yo me voy. No he deshecho las maletas. Hasta la noche a las 7:00. Vaya, no ha cambiado. No. Sigue llena de sorpresas. A mí me cae genial. Hola, hola. Hola, abuela. Buenas tardes. Os he visto llegar. ¿Qué tal, mamá? Como siempre. Pero, ¿a qué es una maravilla que tu hermana nos visite? Tía Lucy, ¿está aquí? Oh, mira en el jardín. Hola, tía Lucy. Franklin, llegas a tiempo. El maíz está casi hecho. ¡Qué bien huele!